asistimos al gran desfile de Virginia Macari, que está aquí todos los medios de comunicación, de toda la prensa rosa, claro que sí, es que es un evento muy importante en la que van a desfilar las modelos de élite, y vamos a conocer lo que se va a llevar esta temporada. Nos va a ayudar a traducir Kenza, que es un amor, es un cielo, y bueno, vamos con la moda. Virginia, de verdad, enhorabuena por esta exposición tan maravillosa. Congratulations for such a beautiful presentation. Gracias, gracias. Bueno, estamos deseando conocer las tendencias para esta nueva temporada. ¿Nos podía definir en qué se va a basar este desfile? We'd like to know what you think the trends for this new season will be. Can you explain a bit what the... Well, the biggest color this season is red. A lot of white and black that I have in my collection as well. And actually this season there's a bit of a contrast because red and pink go really well together, which is something you would have never done before. And that's quite big. That's one of the trends. Ella dice que esta temporada es el rojo que va a mezclar con las rosa y fuchsias, y nunca hubieras pensado que los dos juntos van bien, pero eso es lo que piensa para esta temporada. Virginia, yo no sé si tienes algún color fetichista que siempre tiene que estar en tu colección. ¿Hay algún color fetichista para ti? Do you have any fetish color that you personally like? I love black. I'm such a lover of wearing black clothes, but this year I'm going crazy for wearing fuchsia, pink and red. It's really super nice. A ella le encanta el negro, pero para este año ella va a empezar con fuchsia y rojo. Bueno, vamos a ver también una colección de bañadores este año. Bañadores, bikinis, sí. La moda interior. Sí. What do you personally prefer? Bikinis, bathing suits? I think bathing suits. The full swimsuit is very much in trend now, which is great because being a woman, sometimes it's nicer to be more, you know, comfortable, we should say, on the beach. Ella prefiere bañadores. Si le preguntas entre bikinis y bañadores, ella dice que un bañador puede enseñar la figura de una mujer y puede ser un poco más sensual. Bueno, va cambiando los gustos femeninos, ¿no? Le gusta mucho ir cómoda, ¿no? Por eso no sé si está de moda o no seguir llevando aros, los aros que sujetan, diríamos, ¿no? La parte de arriba, ¿no? ¿Se siguen llevando los aros o cada vez menos? She's asking if now do you think, you know, for bikinis it's important to have support. Do you think that's... Of course, yes. And that's something I do in my collection is I make sure that it fits very nice and comfortable on the lady, and it fits you in... puts you in all the right places, and I've something to suit every body type, so... ella dice que tiene un estilo para cada cuerpo de mujer, y que sí, todavía es una tendencia, pero lo que hace es, como cada mujer es diferente, es lo que ella diseña acentúa eso. Y bueno, a la hora de elegir un modelo, a la hora de elegir algo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? When you want to choose a specific model, what is it important for women to think of before looking at a... I think the fit is always the most important one. It has to, you have to feel comfortable wearing it. So every woman has a different body type, and I think you have to accentuate your best parts, and if you want to feel comfortable in other parts, you can... It's all about feeling comfortable really on the beach, that's what it is, so... Ella dice que lo más importante es sentirse cómoda, que la mujer se siente cómoda, y es a ella decidir qué parte del cuerpo quiere enseñar, acentuar. Muy bien, buenos consejos, muy buenos consejos. Virginia, ¿cuántas modelos desfilan hoy? ¿Cuántos pases vamos a ver? Y si nos quiere destacar también el nombre de alguna de tus modelos. Today. So how many models? Yes, I have 9 models, and my star model is Millie Mackintosh. We flew her over from London. She's a big superstar, and we have 35 looks today. So it's going to be a super nice show. Hay 9 modelos, 35 looks, y la modelo estrella es Millie Mackintosh, que hemos traído de Inglaterra. Yes. Una maravilla. Bueno, ¿cómo definirías la moda? How would you define fashion? Fashion is all about what makes you feel good. Es lo que te hace sentir bien, la moda. Bueno, pues estamos encantados, vamos a pasar ya mismo a ver el desfile, ¿no? En breve, ¿no? En breve. A las 12:30. A las 12:30. Okay, yes, bueno. Pues enhorabuena, Virginia. Okay. Es un placer siempre entrevistarte, gracias. Bueno, la verdad es que Kenza podía haber desfilar hoy como modelo porque es guapísima, espectacular, y además sé que te gusta mucho la moda, que siempre vas al día con una ropa espectacular. Hoy vamos a conocer también que viene a desfilar una modelo de Inglaterra y una DJ también muy famosa, ¿no? ¿Quién son? ¿De quién se trata? Sí, entonces estamos muy contentos hoy porque tenemos 9 modelos guapísimas, pero la modelo estrella es Millie Mackintosh, que hemos traído desde Inglaterra. Ella tiene un serie en Inglaterra bastante conocido y también va a estar en la boda del príncipe Harry con la nueva Meghan Markle. La boda próxima. Exacto. Y después tenemos como modelo estrella española Cristina Tosio, que es DJ Aladés, modelo, y ella va a estar pinchando esta tarde y también hará un poco de desfile. Bueno, va a ser maravilloso. Hay mucha gente, ¿no? Hoy, ¿no? Sí, esperamos unos 130 personas. ¡Uy, qué barbaridad! Muy bien, un gran éxito, un año más. Y bueno, vienen muchos eventos ya para la temporada en Puente Romano, ¿no? Exacto, ya empezamos la temporada fuerte. Y yo te voy avisando, pero vamos a tener muchas cosas interesantes. Pues muchas gracias, Kenza, muchas gracias. Gracias. Bueno, Kenza hoy tiene doble trabajo, porque además de estas relaciones públicas, que es genial, todo su trabajo que hace, además también nos ayuda a traducirlo. Y bueno, pues te lo agradezco mucho, porque aunque Lili habla español, pero ella siempre dice, bueno, igual hay alguna pregunta que no entiendo. Pero no, por supuesto, estamos aquí para ayudar y esta es una muy buena causa y estamos muy contentos hoy de tener AAA aquí con nosotros. Bueno, Lili, que me decía que habías traído 2 bebés. Sí, tenemos 2 pequeños bebés. Son 2 semanas solo. Es necesita comer 2 horas, todo 2 horas al día está. Con el madre Carolina, sí. Necesita tener unos papás, ¿no? ¿Ser adoptado? Sí, necesita adoptarlo. Todos los perros en Triparando. Tenemos 400 perros en este momento, y 150 gatos, y todos son para adoptado. Claro que sí. Bueno, Kenza, ¿te gustan los animales? Oh, me encanta. En casa tenemos un perro, un gato. Y aquí en el hotel somos muy aficionados a los animales. Yo he visto tu perrito, que es un encanto, es precioso, lo conozco, es miembro de la familia, lo conozco. Sí. Y bueno, ¿cómo es la colaboración hoy de Puente Romano hacia también la AAA? Pues queríamos tener una fundación con nosotros hoy aquí durante el evento. Es muy importante nosotros todos los eventos de caridad. Y AAA está muy cercano a todo lo que envisamos y estamos muy contentos de tenerles aquí hoy. Bueno, toda la ayuda es poca, ¿no, Lili? ¿Toda la ayuda? Toda la ayuda es necesita para nosotros. Bueno, muchas gracias. ¿Contenta de estar aquí hoy? Sí, sí, sí. Es muy bueno, mucho... Beautiful women, las chicas son muy buenas y todos son para los animales, yo creo. Pues enhorabuena, que ojalá se recaude mucho fondo para la causa, sí, que es una de las mejores causas, porque cambia la vida de las personas y no piden nada a cambio los animales y nos dan muchísimo. Así que sí, Lili, es muy necesario, sí. Gracias. Gracias a ti, Elena.